Vamos a empezar nuestro día reconociendo poderoso para salvar, a King who's mighty to save, y que nosotros, así como criaturas caídas, ¿verdad?, nos hace falta eso, que sin eso, sin Él, no podemos tener nada. Without Him, you know, without His blood, we really, we can't do anything. So stand up and join with me as we sing this song that He's mighty to save. Everyone needs compassion, a love that's never fading. Have mercy upon me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Jesus,
shine a light and let the whole world see. We're singing for your glory of the risen King. Así mismo, Señor, gracias te damos porque nosotros adoramos a un Dios que venció a la muerte, Señor. Un Dios que tomó nuestro lugar ahí en esa cruz, pagando las deudas que nosotros no podíamos pagar, Señor. Un Dios que nos amó, que nos hizo algo increíble que nunca pudiéramos merecer, ni ganar, ni... Así mismo, Señor, gracias te damos, Señor, porque... Sin ti, ¿dónde estaríamos? Gracias por la sangre que tú derramaste en el Calvario. Thank you, Father, for that blood, that precious blood you shed on that cross for us, Lord, the lowliest of lows who don't deserve anything. But you still saw fit to send your only begotten Son for us, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Se pueden sentar. You guys could be seated. Pues, güey, tenemos la casa un poco más vacía de lo usual, right? We got the church a little more empty than usual. Y como siempre decimos, si no vemos un hermano, what should we do? Call him, text him, wait, alcanzarlo, ¿verdad? Tenerle una mano a través de Facebook, WhatsApp, lo que sea. Pero decirle, hermano, te extrañé, we didn't see you. In the house of the Lord, you know? Con respecto a los anuncios, algunos hermanos han preguntado por qué no hicimos la comunión, la Santa Cena, la semana pasada, right? Last Sunday, the first Sunday of the month, we didn't do it. Pues es que los paqueticos que nosotros usamos se agotaron. Lo que teníamos se echaron a perder y bueno, eso están como en high demand, ¿verdad? So, para el domingo que viene esperamos ya tenerlo y poder hacer, ¿verdad? El servicio que lo hacemos en memoria. So, we expect to, you know, be able to hold communion next Sunday. We ran into the situation that we didn't have the little packets. They went bad. Lo demás del servicio, the rest of the services for the rest of the week is going to be as usual. Los viernes, los jóvenes, los jueves, los robles, los miércoles, el culto de adoración. Everything is staying the same, okay? So we give thanks to God for that. O sea, nos ha bendecido con un día bonito, con salud, ¿verdad? Aún con toda la pandemia, nosotros aquí nos hemos mantenido bastante sanitos. We've been very healthy and very blessed. And we give glory and honor to God for that. El que quiere pasar y traer su ofrenda durante el culto, por favor. Siéntese bienvenido, right? You guys are more welcome to give your offering at any point throughout the service. Le voy a pedir ahora a mi hermano Ernesto que nos vas a guiar en la lectura devocional de esta manera. So, en reverencia a la palabra del Señor, vamos poniendo de pie. Él lo va a leer en español, yo en inglés. No, uno tú, uno, uno tú, uno. La palabra está ahí en 1 de Pedro 3, del 13 al 17. 1 de Pedro 3, del 13 al 17. Dice... ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? And who is he who will harm you if you become followers of what is good? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. But sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks your reason for the hope that is in you with meekness and fear. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Having a good conscience that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. For it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Si puede orar, por favor.
Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos en esta mañana, Señor, para bendecir tu nombre. El propósito es ese, es alabar tu nombre y recibir también de tu palabra, Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, Dios, y te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Padre, ayúdanos a santificarnos, Señor, y a poder presentar, Padre, porque pasa que muchas veces, Padre, perdemos la paciencia o no tenemos el valor suficiente, Señor, para presentar la esperanza que tenemos en ti, Señor, o nos desesperamos con aquellos que vituperan tu nombre, Dios. Danos la mansedumbre, la paciencia necesaria, Señor, pon palabra en nosotros para presentar esta fe que tenemos en Cristo Jesús delante de los hombres, Señor, para que ellos te glorifiquen a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén. Así mismo, y permaneciendo en pie, vamos a cantar esta canción, que es una alabanza nueva. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. But as for me and my house, we will serve the Lord. Es bien importante que no importa lo que esté pasando, no importa, tú sabes, lo que uno ve en la noticia, lo político. Es importante que tú y tu casa sirven a Jehová. Cantemos juntos. To the God of men, we will worship.
the Lord, lifting holy hands of worship. We would not bow down to the God of men. We will worship the God of Israel. The presence of us.
Señor, te damos gracias. Father, we thank you because you're here. Tú estás aquí, Señor, y tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has soltado desde el principio de la creación, Señor. Tú nos tienes en ese libro de la vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú en tu infinita sabiduría y gloria, tú lo viste en tu corazón, en tu mente, brindarnos la oportunidad de vida eterna, Señor. Gracias por eso, Father. Thank you that in your infinite glory and majesty and wisdom, you saw it fit to put us into that book of life and offer us the chance at eternal life. Thank you, something that we can never earn or even like do anything to obtain. Señor, gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de compasión, de sabiduría, de mansedumbre. Tú eres un Dios, Señor, inmutable. Tú eres santo, 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 Father. You're so great, Lord. Todo lo tuyo es santo, Señor. Tu amor es santo. Tu justicia es santo. Gracias, Señor, porque mira, aún con el mundo como está, Señor, nosotros tenemos la esperanza que tú, siendo nuestro Dios, un Dios santo, perfectamente santo, Señor, que tú estás en control de todo, Señor. Y te damos gracias porque en ti nosotros podemos tener paz, Señor. Thank you, Father, for that. En tu santo nombre oramos. Amén. Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a la casa de Dios. Welcome everybody to the house of the Lord. Me alegro mucho de verdad de que todos puedan estar acá en esta mañana. I'm very happy that every one of you guys could be here this morning. Yo sé que algunos pues prefieren este servicio porque somos menos. And I know that many of you probably, you know, prefer the service because there's less of us here. El problema no lo tenemos en este servicio, lo tenemos en el otro. The problem isn't in this service, it's in the other one. El otro es el que se nos está llenando bastante. The other one's obviously pretty much at capacity. Pero gracias a Dios porque usted está aquí en esta mañana. But thank you for being here this morning. Quiero seguir con nuestra serie acerca de los valores cristianos. So we're going to continue with our series on Christian values. Y estábamos leyendo allí en la palabra de Dios en Primera de Pedro en el capítulo 3, los versos del 13 al 17. And in the Word of God, we read this morning, 1 Peter chapter 3, 13 to 17. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de la conciencia. And today I want to talk to you guys about conscience. Y algunos estará preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver la conciencia con los valores cristianos? And some may ask, what does conscience have to do with Christian values? Bueno, yo le quiero decir que la conciencia es una capacidad racional. And I'll tell you, the conscience is a rational capacity that we have. Es una facultad interna que da testimonio de nuestros valores. It's just an internal machine that gives testimony to our actual values. Y es aquí donde está la conexión. And here's where that connection is found. Nuestra conciencia habla de nuestros valores. Our conscience speaks about our values. La palabra que usa el Nuevo Testamento para conciencia, the word that the New Testament uses for conscience, es la palabra griega pseudesis. It's the Greek word pseudesis. Y se traduce como informado. And it's translated as someone who's informed. Saber. To know. Y en el griego original tiene siempre una implicación moral. And in the original Greek it always has a moral implication. Quiero que entienda esto. Conciencia quiere decir informado. Understand it. To have a conscience is to be informed. En el versículo 13 de nuestra lectura devocional, verse 13 of today's devotional, Pedro hace una pregunta interesante. Peter asks an interesting question. ¿Quién es el que podrá hacerle daño? And who is he who will harm you? Si vosotros seguís el bien. If you become followers of what is good. Pero yo quiero que usted note que estas palabras son dichas a creyentes.
But please note that these words are spoken to believers. Pedro le escribe esta carta a los cristianos que vivían en las cinco provincias romanas de Asia Menor. Peter is writing this letter to the Christians who lived in the provinces of Asia Minor. Y Pedro les está preguntando. And he's asking them. ¿Quién les va a poder dañar a ustedes si escogen hacer lo correcto? Who could harm you if you choose to do what's right? Si ustedes escogen hacer el bien. If you choose to do what is good. Pero inmediatamente les advierte que hacer lo correcto. But he immediately warns them that to do what's right. Casi siempre implica un precio. Is almost going to always cost something. Implica un padecimiento por causa de la justicia. Usually a suffering for the cause of justice. Un padecimiento por causa de la verdad del evangelio. Suffering for the truth of the gospel. Motivo por el cual serán bienaventurados. And it's something that should motivate them to know that they're going to be blessed. Dichosos al sufrir por la verdad de Jesús. They should be happy to suffer for the truth that's. Y luego el apóstol los anima a no amedrentarse. And later on he exhorts them to not be afraid. Eso quiere decir a no tener miedo. To not be afraid. That's verse 14. Sino a santificar a Dios en su corazón. But in verse 15, to sanctify the Lord God in your hearts. Y siempre estar preparados para presentar una defensa con mansedumbre y reverencia. And always be ready to give a defense to everyone who asks you for a reason for hope that is in you with meekness and fear. De la esperanza que hay en nosotros. A defense of that hope that's in us. Y yo diría que las defensas se presentan con mansedumbre y reverencia. And obviously giving that defense is given with meekness and fear. Pero también descansando en la autoridad de la palabra de Dios. But also resting in the authority of the word of God. No se trata de mi opinión. It's not about what I think. No se trata de lo que yo pienso. It's not about my opinion. Se trata de lo que dice Dios en su palabra. It's about what God says through his word. Ahora, aquí es donde viene el tema que yo quiero compartir con usted hoy. So this is when we get to the topic we want to touch today, verse 16. Dice el verso 16. Verse 16 says. Teniendo una buena conciencia para callar a todos los que calumnian tu buena conducta en Cristo. Having a good conscience that when they defame you as evildoers. Pero aquí la pregunta para el cristiano es. But here the question becomes. Y fíjense, digo, la pregunta para el cristiano es. And notice that I say the question for Christians is. ¿Qué es tener una buena conciencia? What does it mean to have a good conscience? Para un cristiano, ¿qué cosa es tener una buena conciencia? For a Christian, how does that look? Hace algunos años, un periodista cristiano, a Christian journalist a few years back, le preguntó a un candidato a la Casa Blanca, asked a political candidate who was trying to vie for the presidency. Miren qué pregunta le hizo. Check this out. ¿Qué es pecado? What is sin? Y la respuesta de este candidato fue. And this candidate replied. Es actuar fuera de mis valores e ir en contra de mi conciencia. Is to act outside of my values and to go against my conscience. La respuesta es muy inteligente. It was a smart answer. Y parece acertada. And it seems almost right. Sin embargo, para el que quisiera ir un paso más allá. However, for whoever wants to just dig a little deeper. Sería inevitable hacer otra pregunta. It would be inevitable to ask another question. ¿Y cuáles son los valores de tu conciencia? And what are the values of your conscience? Esta segunda pregunta jamás se hizo. This second question, of course, was never asked. Sin embargo, la respuesta llegó cuando esa persona asumió la presidencia. But the answer did come when that person became president. Porque en su desempeño. Because in how they came about running. Mostró los valores que modelaban su conciencia. They ended up showing their true colors and what really made up their values. En la mente de este hombre, in this person's mind, el concepto de pecado queda limitado, the concept of sin was limited, a actuar en contra de la conciencia, to acting against his conscience, y en contra de sus valores, and against his values. Pero en la realidad, el pecado, but in reality, sin, es cuando nosotros elegimos hacer nuestra voluntad. It's when we choose to do our will. Sobre la voluntad de Dios. Above God's will. No se trata de mi conciencia. It's not about my conscience. No se trata de mis valores. It's not about my values. Se trata de lo que Dios ha dicho. It's about what God has said. Pecado es cuando yo voy por encima de Dios. Sin is when I go above God. No por encima de mi conciencia. Not above my
ideas. Ahora, hermanos, la conciencia da testimonio de nuestros valores Now, y normas. Brothers, our conscience gives testimony to our values and our norms. ¿Cuáles son las normas que determinan el bien y el mal en mi vida? What are the norms that define exactly the good and bad in my life? Cuando actuamos de acuerdo a los valores de nuestra conciencia, when we act according to our conscience, ¿cómo se siente usted? How do you feel? ¿Usted siente alivio? You feel usted good. Siente satisfacción. Satisfied. Pero si usted actúa en contra de su conciencia, but if you act against your conscience, usted siente angustia, you feel anguish, culpa, you feel guilty, remordimiento, remorseful, o lo que algunos llaman los cargos de conciencia. Or what people call, you know, the weight of your conscience. El pastor John MacArthur, the pastor Reverend John MacArthur, describe la conciencia. He describes conscience como un sistema de alerta para cuando uno hace algo malo. As an alert system for us, as to tell us when we do something wrong. Ya que nos infringe sufrimiento en forma de culpa. Since it causes us suffering through guilt. Cuando nosotros violamos nuestro sistema de valores. When we go against our own values. Todo ser humano tiene una conciencia. Every person has a conscience. Pero el verdadero creyente. But the true believer. Y quiero hacer la diferencia entre la conciencia de una persona que no conoce a Cristo y un cristiano. And let's separate clearly the conscience of someone who does not have Christ and a Christian. El verdadero creyente está seguro que la conciencia. A true believer is sure that his conscience. Es una guía confiable. It's a trustworthy guide. Solo cuando está establecida y gobernada por Dios. Only when it's established and governed by God himself. Cuando mi conciencia es influenciada y gobernada por otros valores, when my conscience is influenced and ran by other values, pues es casi seguro que me guiará más a mis preferencias well, que a la voluntad de Dios. It's going to take me more to my will than to his will. Así que una buena conciencia como creyente, so a good conscience as a believer, está fundada y sustentada en la palabra que Dios ha revelado al hombre. Is founded and held together by scripture. De la palabra derivan mis valores. From his revealed word do I get my values. Son el testimonio de mi conciencia. That's the testimony of my conscience. Para el creyente, la palabra de Dios es la autoridad final. For the believer, scripture is the final word. La autoridad final sobre todo asunto. The final word on everything. Y no mi conciencia. And not my conscience. Para un verdadero creyente, for a true believer, esto no es un problema. This isn't an issue. Porque su conciencia está formada alrededor de la palabra de Dios. Because their conscience is based on scripture, the word of God. Por tanto, la conciencia de un cristiano debe de ser afín. So their conscience should be working together a sus valores. With his values, not against scripture. La palabra de Dios es absoluta. God's word is absolute. Es inmutable. Immutable. Es inerrante. It's inerrant, never wrong. Es verdad irrefutable. It's a truth that you can't refute. Mientras que la conciencia humana es variable y falible. Well, our conscience is fallible and variable. Ahora, muchas personas viven un conflicto entre su conciencia y la palabra de Dios. Many people live that conflict between their conscience and the word of God. Hace unos domingos estaba hablando de la transformación. A few Sundays ago we talked about transformation. Y la transformación que Dios obra en un creyente. The transformation that God does in a believer. Incluye la conciencia. Includes the consciousness. Si mi conciencia no es transformada y moldeada por la palabra de Dios. If my conscience isn't transformed and molded by his word. Constantemente voy a estar enfrentando conflictos internos. Then I'm always going to be having these conflicts. Donde entonces una parte de mi conciencia part of my conscience va a intentar juzgar a Dios. Is gonna literally judge God. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, it's like when someone says, yo amo a Dios, I love God, pero no puedo adorar a un Dios que condena el matrimonio homosexual. But I can't worship a God who's against homosexual marriage. ¿Se dan cuenta del conflicto? Don't you see the conflict there? No puedo adorar a un Dios. I can't worship
a God who doesn't. Que no aprueba del amor entre parejas del mismo sexo. Who's not in accord with homosexual marriage. Y aquí está el conflicto entre una conciencia no transformada y la palabra de Dios. And there you have the conflict between a conscience that hasn't been transformed and His Word. Si la conciencia cuestiona a un Dios que es santo, if the conscience is questioning a holy God, inmutable, an immutable God, eterno, an eternal God, creador, creator, debería usted de preocuparse. We should be worried. Si su conciencia cuestiona a Dios, preocúpese. If your conscience is questioning God, porque de alguna manera su conciencia entonces está siendo influenciada, because somehow your conscience is being influenced, por el príncipe de este mundo, by the prince of this world. Y Dios nos ha dado una conciencia. And God's given us one conscience. Dios nos ha dado el poder de razonar. The power to be able to reason. Pero no para cuestionarlo a él. But he didn't give us authority to question him. Una vez me preguntaron, they asked me once, pastor, ¿actuar contra la conciencia es pecado? Pastor, to act against my conscience, is that a sin? Y miren, la respuesta a esto no es tan sencillo. The answer isn't too easy, too simple. La conciencia del cristiano está atada a la palabra de Dios. The Christian's conscience is attached to the Word of God. A lo que la palabra de Dios manda o prohíbe. To what it allows and what it prohibits. O a lo que nosotros podemos deducir de la Escritura. Or what we could deduce out of the Scripture. La respuesta correcta, so the right answer, es que actuar en contra de la conciencia, is that to act against your conscience. O no actuar de acuerdo a la conciencia, or to not act according to your conscience, está mal a los ojos de Dios, is wrong at the sight of God. Y quiero hacer esta distinción. And I want to make this distinction. Porque a veces solo pensamos que actuar contra la conciencia es malo. Because sometimes we think that only acting against our conscience is bad. Pero qué cuando nuestra conciencia nos dice lo que es correcto hacer. But that it's when our conscience tells us what's right to do. Y no lo hacemos. And we don't do it. What about then? Así que no solo se trata de hacer en contra. So it's not just to do something against. Sino también el no hacer a favor. But also the absence of doing something that you should. En Santiago capítulo 4 y versículo 17, in James 4:17, se nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. It says, therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Ahora alguno dirá, ¿y qué pasa si yo estoy equivocado? Some say, well, what if I'm mistaken? ¿Qué pasa si yo no estoy seguro en un asunto de la Biblia? What if I'm not clear on something in the Bible? Y esto puede suceder. And that could happen. Sobre todo en algunos puntos que quizás en la Escritura no hay mucha claridad. Including with certain points in Scripture that perhaps aren't the most clear. En la Biblia hay puntos que son muy claros. In the Bible there's points that are very clear. Y sabemos que hay puntos que son quizás no tan claros. And also others that are not as much. Donde Dios no ha dado todos los detalles. Where God hasn't provided all of the details. Quiero ponerles un ejemplo. So I'll give you an example. Vamos a leer en Romanos capítulo 14 versículo 2. Romans chapter 14 verse 2. Y aquí vamos a poner un ejemplo de comida. And this is an example regarding food. Pablo dice aquí que hay algunos que creen que deben comer de todos. Paul says, for some believe he may eat all things. Pero otros que son débiles, Pablo dice que solo quieren comer legumbres. But some who are weak, saying, he says, eat only vegetables. Déjenme decirle que eso fue motivo de polémica en la iglesia en el primer siglo. That was a big controversy in the first century's church. Especialmente entre iglesias gentiles. In particular between the Gentile churches. Pero más adelante en Romanos capítulo 14 también y el versículo 6. But further along in verse 6 of the same chapter. En la segunda parte de este versículo Pablo hace una observación interesante. In the second part of this verse he does an interesting observation. Pablo dice, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. He says, for he who eats, eats to the Lord for he gives God thanks. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. And he who does not eat, to the Lord he does not eat and gives God thanks. Pablo está diciendo, tanto el que come como el que no come ha tratado de agradar a Dios desde su entendimiento. Paul's saying that both of them, from what they understand, are trying to please God. Más adelante en el versículo 22. Further along in the same chapter, verse 22. Al final del versículo, at the end of that verse, dice Pablo, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
He says, happy is he who does not condemn himself in what he approves. O sea, dichoso aquel que siente que hizo lo correcto. So that person who feels he did what's right, blessed be to him. Aun cuando se equivocó. Even if he may be wrong. Aun cuando probablemente puede estar equivocado. Even when potentially he could have the wrong idea. En su conciencia. In his conscience. Esa persona hizo lo que él pensó que era correcto. That hacer. Person did what they thought was right to do. Y Pablo lo está diciendo aquí. And Paul's saying it here. Dichoso, ¿verdad? Blessed. Ese hombre. Happy is he. Ahora, usando este mismo problema de la comida. Using the same example of the food. Miren lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 25. Let's look at what Paul writes now in 1 Corinthians 10:25. Por supuesto que este versículo lo único no aplica es en Cuba. Of course, this verse where it only does not apply is in Cuba. Porque no hay carnicerías. Because there's no, you know, no por otra cosa. Meat market in Cuba. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. He says, eat whatever is sold in the meat market. Y no preguntar nada por motivo de conciencia. Asking no questions for conscience sake. Ahora, aquí la advertencia llega para que no tengas problema con tu conciencia. So here there's a warning basically for you not to have issues with your own conscience. Porque si tú preguntas y la respuesta identifica un conflicto con tu conciencia. Because if you were to ask and the answer you received presented a conflict with your conscience. Entonces tendrás un dilema que resolver. Then you're going to have an issue to take care of. Imagine por un segundo que el apóstol Pablo va a la carnicería. So imagine for a second he goes to this meat market. Y le pregunta al carnicero. And he asks the butcher. ¿De dónde viene esta carne? Where's this meat from? ¿No es American Choice? Is it American Choice? ¿Verdad? No es ninguna de esas marcas que nosotros conocemos aquí. It's not Boar's Head or anything we know here. Y el carnicero le diga. And that butcher tells him. Mira, Pablo, esa carne la compré. Paul, I got this meat. De un animal que fue sacrificado a Baal. From an animal that was sacrificed to Baal. La pregunta es, ¿qué hará Pablo? The question would be, what would Paul do? ¿Comería de esa carne? Would he eat that meat? Pablo dice, no preguntes nada por motivo de conciencia. He says, don't ask any questions for conscience sake. Yo siempre digo esto. I always say the following. Desde el momento que soy consciente de algo, soy responsable. From the moment that I'm conscious of something, I'm responsible for it. Desde el momento que usted sabe algo, usted es responsable delante de Dios. From the moment I know something, I'm responsible in God's sight. Recuerde el concepto de la palabra conciencia. Remember the concept of the word conscience. Viene del griego y significa informado. It comes from the Greek and it means informed. Desde que yo soy informado, yo sé. From the moment that I'm informed, I know. Y desde que sé, soy responsable. And from the moment that I know, I'm responsible. Así que la respuesta más completa a la pregunta. So the most complete answer to the question. Que si actuar contra la conciencia es pecado. Of whether acting against one's conscience is a sin. La respuesta más completa es la siguiente. The most complete answer would be. El cristiano siempre debe de actuar a favor de su conciencia. A Christian should always act in favor of their conscience. Y nunca contra ella. And never against. Claro, aquí estoy dando por sentado. Of course, here we're assuming. Que es la conciencia de un cristiano. That it's a Christian. Transformada y subordinada a Dios. Someone who's been transformed and who's under God's authority. Así que desde el momento en que la palabra de Dios me dice. So from the moment that His Word tells me. Esto es bueno y esto es malo. But this is good and this is bad. Soy consciente. I'm conscious. Y entonces soy responsable delante de él. And therefore I'm responsible in his eyes. Ahí viene la advertencia de Pedro. And there's Peter's warning. ¿Y quién te va a dañar si tú haces lo bueno? And who's going to harm you if you do what is good? Pero tienes una conciencia. But you have a conscience. Y tu conciencia debe estar basada en mi palabra. And your conscience should be based. Y en mi palabra te digo lo que es bueno y lo que es malo. On his word that tells us what's good or bad. Tienes la opción de escoger siempre lo que es correcto. You have the option to always do what's right. Cuando a Martín Lutero le dieron la oportunidad de retractarse. When Martin Luther was given the opportunity to retract. Sobre aquellas 95 tesis que clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. His statement regarding the 95 theses that he stapled to the door of a cathedral in Germany. Martín Lutero dijo. Luther replied. Solo que me convenzan por medio de la Biblia.
unless I can be instructed and convinced with evidence from the Holy Scriptures, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos, or with open, clear, and distinct grounds of reasoning, mientras no me convenzan que hago mal, then I cannot and will not recant, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia, because it is neither safe nor wise to act against conscience. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Here I stand, I could do no other. God help me. Ir en contra de la conciencia no es bueno ni justo, dijo Martín Lutero. To go against the conscience isn't right or just. Por eso yo no puedo. That's why I can't. Ni quiero retractarme. And I don't want to retract. Y después dijo, he dicho, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Amén. And he closed saying, here I stand, I could do no other. God help me. Amen. ¿Qué valor? What courage? No puedo ir en contra de mi conciencia, dijo Lutero. I can't go against my conscience. Y mi conciencia está ligada a la Escritura. And my conscience is tied to Scripture. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, when Paul writes to Timothy, le habla de la apostasía en los postreros tiempos. Talks about the apostasy in the end times. Y una de las características de los hombres será una conciencia cauterizada. And one of the characteristics of people is going to be a conscience that's been seared with a hot iron. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3. 1 Timothy 4, 1 to 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Y aunque Pablo está advirtiendo de otras manifestaciones diferentes, and even though Paul's referring to other manifestations, está hablando de hombres con conciencias cauterizadas. He's talking about men who have their consciences seared. Pero miren el llamado que hace Pedro a los cristianos. But look at the calling that Peter does to Christians. Pedro nos llama a tener una limpia conciencia. Peter calls us to have a clean conscience. Y déjenme decirle algo. And let me tell you. Ninguno de nosotros puede limpiar su conciencia por sí mismo. None of us can clean our own conscience. El autor de Hebreos, the author of Hebrews, cuando compara el sacrificio que se ofrecía bajo la ley de Moisés, when he compares the sacrifice that was given under the law of Moses, dice que claramente no podía ser perfecto. He says that clearly he couldn't make perfect. En cuanto a la conciencia de las personas que lo practicaban. In regard to the conscience of those who were doing it. Ningún ritual puede limpiar la conciencia de obras muertas. No ritual can clean the conscience. Miren lo que dice el versículo 9. Of dead works. Lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebrews 9:9. It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience. Solo Cristo puede lavar nuestra conciencia. Only Christ can cleanse. Y lo dice también el autor de Hebreos en el mismo capítulo. He says the same thing in the same chapter. Unos versículos más adelante. A few verses later. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Cada rato yo me encuentro a alguien. I find people all the time. Que a veces en el medio de una situación. They're in the middle of a situation. Dice, yo tengo mi conciencia muy limpia. They tell me, my conscience is clean. Y la pregunta es, ¿y dónde la lavaste? And the question is, who cleaned it? Where'd you clean it? ¿Cómo lavaste tu conciencia? How'd you clean it? ¿Cómo puedes sentirte con tu conciencia limpia? How can you feel
with a clean conscience. Y claro, la persona solo quiere a veces decir que él actuó correctamente. And of course, people sometimes want to just say that they acted justly. Pero él actuó de acuerdo a sus valores. But he acted according to his values. Y eso necesariamente no es tener una conciencia limpia. And that doesn't necessarily mean to have a clean conscience. Una conciencia limpia es cuando Cristo ha venido a nuestras vidas. A clean conscience is when Christ has come into your Él life. Él es el que puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas, dice la palabra. He's the one who could clean your conscience of dead works. Y cuando la persona a veces dice que tiene su conciencia limpia, and when the person at times says that their conscience is clean, mayormente lo que está queriendo decir es me lavé las manos como Poncio Pilato. What they're trying to say really is I wash my hands like Pontius Pilate. Quiero decirte algo, hermano. Let me tell you something else, brothers. La conciencia del ser humano puede ser suprimida por el pecado. The conscience of a Christian could be suppressed by sin. Alguien dijo que un hábito se adquiere por la repetición. Somebody said that a habit is formed through repetition. Y esto es verdad 100%. And this is 100% true. Pero también es aplicable al pecado. But it's also applicable to sin. Cuando usted peca, usted está desafiando a Dios. When you sin, you're going against God. You're, desafía you're la autoridad de Dios. You're testing his authority. Y su conciencia debería de remorderle por eso. And your conscience should just turn in you. You should suffer from it. Pero luego usted lo repite. But then you do it again. Una y otra vez. Time and time again. Y el pecado se volverá un hábito. And that sin becomes a habit. Y ya la conciencia no remorderá más. And then your conscience stops making you suffer. Porque ha sido suprimida por el pecado. Because sin has suppressed it. Se ha cauterizado. It's been cauterized. Y es un estado terrible. And it's a terrible state to be in. Porque cuando se cauteriza nuestro sistema de alerta. Because when that internal alert system. Cuando el sistema de alerta entre lo que es bueno y es malo está dañado, becomes numb. No está funcionando, it's not working. O no está configurado de acuerdo a la palabra de Dios, or it's not set according to scripture. De acuerdo a los parámetros de Dios, according to his parameters. Entonces estamos en un grave peligro. Well, then we're in a grave danger. Ningún texto describe mi juicio. No text describes my judgment. Y digo a mi juicio. And I talk about my judgment. Para mí ningún texto describe mejor el problema de una conciencia cauterizada. No text better explains what I'm trying to explain about a conscience that's been cauterized. Que Romanos 1:28. Than Romans 1:28. Y en la primera parte de ese texto. And in the first part of that text. Pablo dice. Paul says. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. And even as they did not like to retain God in their knowledge. Para mí ninguna frase describe mejor una conciencia cauterizada que eso. That phrase cannot better describe that conscience that I'm describing. Esto es equivalente a decir. It's the same as saying. ¿Qué nos importa lo que Dios diga o lo que Dios piense? What do I care about what God thinks or says? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. They didn't think it was fitting to have God. Eso es una conciencia cauterizada donde no hay remordimiento. That's a conscience that's been seared like a hot iron where there's no remorse. Y no es que no sepan. And it's not that they don't know. Es que saben y voluntariamente deciden ignorar. The one who knows and voluntarily chooses. Precisamente Pablo viene diciendo en este capítulo 1. In this same chapter 1 he's saying. Que el hombre es culpable. That man is culpable to blame. Porque conoce y decide ignorar. Because he knows and he chooses to ignore. Porque queriendo hacerse sabio se ha vuelto necio. Because trying to be wise he's become stubborn. Porque ha cambiado la gloria de Dios incorruptible por cualquier cosa en este mundo. Because he changed the uncorruptible glory of God for anything from this world. Y porque ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. God's truth for lies. Porque se ha entregado a pasiones vergonzosas. He's given himself to shameful passions. Porque hemos dejado el uso natural del sexo para usar el que es en contra de la naturaleza. Letting go of the natural use of sex and going against. Y entonces Pablo es categórico. And then Paul's very categorical. Cuando dice que por causa de esto. When he says that through cause of this.
Dios los entrega a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones. That God turns them into a debased mind. Si regresamos aquí al versículo 28, a la segunda parte. If you go to verse 28, to the second part. Después que estas personas no aprueban tener en cuenta a Dios. After they don't find it fit to retain the knowledge of God. Después de sacar a Dios de la escena. After taking God out of the picture. Y cualquier parecido con la vida presente, pura casualidad. And any, you know, coincidence with your own después life. Después que sacamos a Dios de la escena. After we take God out of the picture. Miren lo que Dios hace. Look what God does. Y Dios es un caballero. And he's a gentleman. Dice que Dios los entrega una mente reprobada. God gave them over to a debased mind. Para que hagan cosas malas. To do those things which are not fitting. O sea, que Dios le permite que sigan adelante en su camino. In other words, God's like, go ahead, keep on doing what you want to do. Porque ellos están obstinados en seguir con sus vidas de esa manera. Because they're just absolutely hard-headed and continuing their life like that. Haciendo cosas, dice Pablo, que no convienen. Doing things that are not fitting. Que no son correctas. That are not correct. Y cuyo fin será terrible. And whose end is going to be terrible. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. That verse goes, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Su conciencia están cauterizadas por el pecado y nada les importa. Their conscience has been cauterized, seared with a hot iron, and they don't care. Si seguimos leyendo los versículos del 29 al 31, if we were to read 29 through 31, describen las cosas que gobiernan estas vidas. It's describing those things which are governing. Miren lo que dice Pablo. Look what he says. Que están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendo, engaños y malignidades. Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil mindedness, they are whisperers. Pero la lista sigue. And it continues. Verso 30. Verse 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Y continúa. And it continues. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. Pero lo más triste es lo que dice el versículo 32. And the saddest part is verse 32. Vamos a leerlo. Let's read it. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Who knowing the righteous judgment of God. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. That those who practice such things are deserving of death. No solo las hacen. Not only do the same. Sino también dice que se complacen con los que las practican. But also approve of those who practice them. Hermano, lo más triste es la obstinación del hombre y su terquedad delante de Dios. Brother, the saddest thing is just being so hard-headed in front of God. Pablo aquí afirma que estas personas han entendido el juicio de Dios. Paul affirms that these people understand the righteous judgment of God. Y que ellos saben que por practicar tales cosas son dignos de muerte. And they understand that those who practice it are deserving of death. En esta misma carta el apóstol Pablo escribe que la paga del pecado es muerte. In this same letter he's writing the wages of sin are death. Y estas personas si tenían conciencia. And these people if they had a conscience. Deberían de arrepentirse. They should repent. Deberían de pedir perdón. They should ask for forgiveness. Y la sangre de Cristo como dice el autor de Hebreos. And the blood of Christ, as the author of Hebrews says, puede limpiar su conciencia de obras muertas. It could clean their conscience of dead works. Pero su conciencia está cauterizada por el pecado. But their conscience has been seared through sin. Por eso Pablo dice que sabiendo esto, that's why Paul says that knowing this, no solo lo hacen, not only did they do it, sino también que se complacen con los que lo practican. But that they also approve of those who practice it. Y yo creo que ahí llegamos al estado de indolencia. And that's where we get to the state of just not caring. Donde nada les importa. Where it's all the same. Solo hacer lo que ellos quieren hacer. Just doing what I want to do. No aprueban tener en cuenta a Dios. They don't approve of having God in mind. Desafían a Dios. They challenge and test him.
Y qué terrible será el fin de todas estas personas que no aprueban tener en cuenta a Dios. And how terrible that these people's end is going to be. Qué terrible es el fin de aquellas personas que tienen una conciencia cauterizada por el pecado. For those people who have a conscience that's been seared through sin. Hermanos, usted y yo hemos sido lavados. Brothers, we've been washed. Nuestra conciencia ha sido lavada por Cristo. Our conscience has been washed by Christ. Y nuestra conciencia tiene que ser transformada por la palabra de Dios. And our conscience needs to be transformed by the word of God. Para agradar a Dios. To please him. Son días difíciles. These are difficult days. Donde muchos cuestionan nuestra fe. Where many question our faith. Donde muchos van a cuestionar nuestras decisiones a favor de lo que Cristo le agrada. Where many question our decisions with respect to what pleases God. Pero como dice el apóstol Pedro. But as Peter says. Hay que mantenerse firme. We need to stay firm. Y nadie te podrá hacer daño por hacer lo correcto. And no one will be able to harm you for doing what is correct. Mantén limpia tu conciencia. Maintain your conscience clean. No importa lo que otros puedan decir. It doesn't matter what others may say. No importa lo que otros puedan murmurar. It doesn't matter what others may whisper about you. No importa que te señalen por seguir a Jesús. Or that they point you out and talk ill about you for following God. Como dice Pedro. But as Peter says. Mantén la calma. Maintain the peace. La mansedumbre. With meekness. La reverencia. Reverence. Para que puedas prestar defensa. So that you could give defense. De la esperanza que hay en ti. Of the hope that is in you. Hay mucha gente acalorada en estos días. There's a lot of people who are just mad. Hay mucha gente que aun cuando entienden correctamente. Many people who understand clearly. La manera en que exponen sus argumentos. The way in which they present their arguments. Los descalifican a veces delante de otros. They still disqualify themselves amongst others. Dice Pedro aquí, ¿verdad? Que con mansedumbre y reverencia. Peter says, with meekness and fear. Descansa en la autoridad de la palabra de Dios. Resting in the authority of the word of God. Y haz lo que es correcto. And do what is right. Ten una buena conciencia. Have a good conscience. Y ese es mi deseo para ti en este día. And that's my desire for you this morning. Número uno. One. Que tu conciencia haya sido lavada en la sangre de Cristo. That your conscience has been washed by the blood of Christ. Porque todos alguna vez hemos tenido algún problema en nuestra conciencia. Because all of us at one point have had an issue with our conscience. Sobre la conciencia de todos nosotros pesan cosas. On our conscience we have so many things that just put. Pero el día que yo acepté a Cristo, Cristo lavó mi conciencia de obras muertas. The day we accepted Christ, he washed that. Y esas cosas viejas pasaron. And those old things. Y ahora todas son hechas nuevas. Died in. Y mi conciencia ha sido transformada. And my conscience has been transformed. Y depende de la palabra de Dios. And it depends on the word of God. Descansa en la autoridad de la palabra de Dios. It rests on his authority. Así que deja que Cristo transforme tu conciencia. So let God transform your conscience. Porque será la única manera. This is the only way. En que vas a poder vivir. In which you're going to be able to live. Con una conciencia limpia delante de él. With a clean conscience in front of him. Él lavó mi conciencia. He washed my conscience. Y ahora yo trato de vivir para él con una conciencia limpia. And now I try to live for him with a clean conscience. Pero tener una conciencia limpia en un mundo tan sucio. But to have a clean conscience in this dirty world. Es un gran desafío. It's a huge challenge. Cuida tu conciencia. Protect your conscience. Y ajustala a la palabra de Dios. And adjust it to the word of God. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Gracias por la obra de Jesús en nuestras vidas. Thank you for the work of Christ in our lives. Porque Jesús no solo nos ha salvado. Because not only has he saved us. Jesús nos transforma. He transforms us. Jesús nos cambia. He changes us. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. The old things pass and are made new. Señor, yo admito públicamente. I publicly admit. Que sobre mi conciencia. That in my conscience. Pesan cosas. There are things that weigh on me. Pero cuando conocí a Cristo. But when I met Christ, mi conciencia fue lavada. My conscience was clean. Porque mi culpa él llevó. Because he took my blame. Yo fui lavado en su sangre. I was washed by his blood. Y ahora, Señor, trato de que mi conciencia sea transformada y sustentada en la palabra tuya. Now, Father, I just try to have my conscience
subject to your word. Quiero mirarte siempre con limpia conciencia, Señor. I want to look at you always with a clean conscience. Ayúdanos a sostenernos todos. Help us to just hold on to you. En este mundo sucio. In this dirty world. En este mundo caído. In this fallen world. Que podamos mantener nuestra conciencia limpia delante de ti. May we maintain our conscience clean in your sight. Haciendo y eligiendo. Doing and choosing. Lo que es correcto a tus ojos. What's right in your sight. Te lo pedimos en esta mañana. We ask this this morning. En el precioso nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Y con esto, pues, terminamos, ¿verdad?, nuestro servicio. Gracias por estar acá. Y, como siempre, salimos por acá. Para